La primera vez que lo vi, lo que pensé fue que era un chico valiente, porque no todo el mundo que es discapacitado tiene la fuerza de voluntad para intentar hacer cosas que siempre le ponen impedimento. Yo creo que sí, que él carga de motivación al equipo, porque es un ejemplo de superación. Y con lo cual, ya simplemente verlo entrenar día a día, aparte de las competiciones, ya es un claro ejemplo para todos nosotros. Normal, un chaval normal, iba a trabajar, entrenar, hacía boxeo. 17 de agosto del 2006. Iba a trabajar yo, como todas las mañanas. Y bajando por mi casa, se saltaron un stone, un furgón, y ya me desperté en el hospital, y ya no me acuerdo de nada ni nada. Fue gracias a la familia que me ha ayudado siempre, mis amigos que siempre han estado ahí. Sí, los primeros pensamientos que tuve al despertarme fue que me iba a quedar en silla de ruedas, porque ignoraba todo eso, el mundo que conllevaba eso. Me trataron psicólogos, hablaron conmigo, me dijeron que iba a volver a caminar, que iba a tener una prótesis, que poco a poco volvía a hacer vida normal. Y quieras o no, gracias a eso uno se fue mejorando poquito a poco y ya mentalizándose ya. Me duele la muela, me duele el pie, me duele la rodilla, me duele la cabeza. ¿Qué excusa puedo dar delante de un hombre así, un guerrero así? Motívense, la motivación está dentro, hay que estar agradecido por lo que tenemos todos los días, nuestra visión, podemos oír, podemos ver, podemos hablar. Sabemos la comida, podemos caminar, podemos escribir, podemos conducir un coche. Levántense del sofá, recuerden las cosas bonitas que tienen en la vida y vayan a entrenar, que les aseguro que es mejor que ninguna pastilla de felicidad. Después, al año y medio por ahí, empecé a hacer boxeo otra vez. Me costaba porque me dolía el pie y las ganas, ¿sabes? Tenía ganas de entrenar. Hasta que empecé y conocí un amigo que entrenaba en la Carson Gracie. Y entonces empecé con él a ir a entrenar poquito a poco y poco a poco me fui metiendo en el grupo. Y ya vi que este era mi deporte, que tendría que haber estado aquí siempre. Yo entrenando con él no le voy a dar ni la mínima ventaja en absolutamente nada, y ya que lo voy a tratar como uno más, porque si él quiere competir en la competición nadie le va a dar la mínima ventaja, o sea que yo le voy a apretar más que a nadie. A mí lo que me gusta de mis compañeros es que me tratan como uno más. A mí no me gusta que me traten como una persona diferente ni nada, sino como un compañero más. Y así es el trato que tengo en la cárcel. Bueno, mi sueño es llegar a ser algo en el mundo del Jiu-Jitsu. He competido una vez en Las Palmas y gané 2 luchas de 3. Lo más que me motiva es mi hijo, que tengo un hijo de 6 años y es mis ojos. Es lo que me ayuda a seguir día tras día y que él esté bien y que tenga un padre normal. Ahora mismo voy a recibir una paliza a manos de Rubén en el suelo. Vamos para abajo a ver lo que tiene de jiu-jitsu. Va a apretar, me está quitando el aire, me va a apretar, me va a bajar su cadera, empieza a apretar, empieza a apretar, escúchenme la voz, por favor, me dan los ojitos y el foco. Eso se llama el jiu-jitsu, una finalización, lo hizo Rubén muy muy bien.
Ahora, en caso que mi madre esté viendo esto, tendré que darle un poquito más de fuerza a los posibles. Esto se llama cogiendo la espalda. Una posición muy mala, mami. Para mí, la inspiración más grande de todos los documentales, todos los programas que hemos hecho desde el principio, ha sido Rubén. Darle las gracias a este guerrero. Nos despedimos. Darle las gracias también a Freddy por venir, por ayudarnos. O sea, la gente es que hasta que no le pasa algo no saben el valor que tiene las cosas, ¿sabes? Pero que hay que tener ganas de hacer todo y ser fuerte siempre. El circuito Spar de carreras por montaña que se celebra en la isla de La Palma hizo su última parada de la temporada en el noreste de la isla, concretamente en Punta Gorda, con motivo de la tercera edición de la Traviesa Trail. Estamos muy contentos, sinceramente. Hay más de 300 participantes y una afluencia de público increíble. Y en esta tercera Traviesa Trail, pues sinceramente creo que poco a poco vamos viendo cómo gana en público, en participantes y también, como no, en organización. Yo creo que dar a conocer nuestros senderos, aquellos caminos que utilizaron nuestros padres y nuestros abuelos y que eran la única vía de comunicación entre barrios para todas las actividades vinculadas principalmente al sector primario, nuestra agricultura y nuestra ganadería, tenerlos rehabilitados y señalizados en perfectas condiciones para ahora poder difundir ese paisaje. El día amaneció espléndido y las 10:30 de la mañana era la hora fijada para el inicio de la carrera. Salida y meta junto al ayuntamiento, los 260 participantes tuvieron que enfrentarse a 21 kilómetros por antiguos caminos, veredas y senderos de Punta Gorda. El punto más bajo de la prueba está a 519 metros sobre el nivel del mar, y la cota máxima a los 1.332 metros de altitud, contando con 2.511 metros de desnivel acumulado. Y almendros, el paisaje que los corredores van encontrándose a su paso es realmente espectacular, pasando incluso por el templo de San Mauro Abad, declarado bien de interés cultural. Categoría masculina, la victoria le sonrió a Víctor Concepción, que logró finalizar en solitario marcando un tiempo de 1 hora 48 minutos y 45 segundos. A 4 minutos Samuel Fernández entró segundo y su compañero de equipo en el Trekus La Palma Wagen, Emilio Ramos, finalizó en tercera posición.
La carrera bonita y dura al mismo tiempo. Sobre todo luego la gente también animándote, eso me ha dado mucha motivación para poder acabarla. Año tras año la gente yo creo que se va preparando mejor, tienen más experiencia, el nivel aquí en La Palma está subiendo. Ana Begoña González marcó el mejor tiempo para proclamarse vencedora. Su crono, 2:26:49. María José Díaz y Doris Martín fueron segunda y tercera respectivamente. Era una carrera bastante rápida. En un principio me he colocado en segunda posición. Seguía una chica de cerca que está bastante entrenada. Y bueno, la conseguí alcanzar abajo en las rectas. Cuando por fin la conseguí pasar, pues intenté mantener un buen ritmo para mantenerme en primera posición. Y bueno, bastante subida, bastante pendiente, sobre todo la parte de arriba. Una vez ya que hemos llegado a la cima, pues nada, no quedaba sino bajar, mantener la distancia y nada, llegar a la meta para celebrarlo con los míos. Una carrera muy bonita, estoy muy contenta. El público se ha portado muy bien con los corredores, me ha animado muchísimo. La red de supermercados de Spar de La Palma, estamos muy orgullosos de poder clausurar la tercera edición de la Copa Spar de Carreras por Montaña. Estamos en un ambiente fenomenal en Punta Gorda después de 5 pruebas ya que concluimos la temporada 2014. Esto es una idea de 3 clubes que han sacado adelante un circuito referente de carreras por montaña en Canarias, que vamos a luchar porque se pueda seguir consolidando y tener el año que viene su cuarta edición. La verdad que con la implicación de las empresas privadas, gracias a SPAR, y también con la implicación del Ayuntamiento, nos permite tener en la isla de La Palma un campeonato de auténtico lujo con 5 pruebas en los que, como pueden ver, pues tiene una aceptación espectacular, hoy más de 300 corredores. La verdad que muy feliz, porque todo sacrificio al final tiene resultado, los entrenos han salido y bastante bien me ha salido este año la Copa. Es muy difícil repetirlo de este año. 5 han sido las pruebas presentes en el circuito. La Teneguía Trail en marzo, la Mazucatora en junio, la Avellaamén en julio, la Full Moon Trail en el mes de agosto y esta Traviesa Trail de noviembre, que ha servido para poner el punto y final a la temporada. Un año más, los Juegos Cabildo de Tenerife ya están en marcha. Con 27 disciplinas deportivas y más de 12.000 niños y niñas practicando su deporte favorito, la 18ª edición de los Juegos cuenta con el apoyo de la Fundación DISA y la Caixa. Una modalidad de campo a través, con una primera cita que tuvo lugar en el circuito del Parque El Pinar, situado en la Victoria de Asentejo, en el norte de la isla, reuniendo a 703 corredores. La verdad que es un día especial para la Victoria y especialmente también, por supuesto, para el Ayuntamiento. No cabe la menor duda que hay que agradecerlo también al Cabildo de Tenerife, en primer lugar, por dejarnos hacer esta prueba aquí en este municipio. Tienen las puertas abiertas cada vez que lo quieran. Es un circuito maravilloso que terminamos precisamente este fin de semana y que todavía quedan algunos retoques. La
distancia a recorrer por cada grupo de niños era proporcional a su edad, aumentando el recorrido según aumentaba la edad de los participantes. Hemos batido récord, también tengo que decirlo, más de 700 niños hoy corriendo en este circuito, y la verdad es que esto es digno de alabanza, ¿no? Por supuesto, también hay que agradecer a toda esta gente que ha participado, a los monitores de deporte, a los voluntarios, a toda la gente que ha tenido que ver para que este evento se desarrolle de la mejor manera posible. Categoría Benjamín, la primera posición la ocuparon Andrei Rosario y Carla Eyerulasen. En Alevines, Adrián Fraile y Carla Salazar fueron los más rápidos. En Infantiles, Raúl González y Lucía Esparza marcaron los mejores tiempos, mientras que en categoría Cadete, Isaac Martín y Aine Cunningham fueron los vencedores. El buen ambiente reinó en el debut de la modalidad de campo a través, una disciplina que se une a las ya existentes para formar parte de la 28ª edición de los Juegos Cabildo de Tenerife. El municipio de Santiago del Teide se encuentra en el sur de la isla de Tenerife y se extiende desde la costa donde sobresalen los acantilados de los Gigantes hasta la villa histórica que se encuentra por encima de los 1.000 metros de altitud. En el núcleo poblacional de Tamaimo se dieron cita 200 ciclistas para vivir la segunda edición de la Marcha Cicloturista de Santiago del Teide. Desde las 8 de la mañana, los participantes se iban acercando a la plaza de Tamaimo, con sus bicicletas a punto para la recogida de dorsales. La hora prevista de salida, las 9 y media de la mañana. Los tramos duros realmente, la subida aquí a Las Manchas y la subida final, que depende de las fuerzas con las que llegue, te puede parecer más duro o menos. Bueno, contento con esta segunda cicloturista. En Santiago del Teide, pues yo creo que nunca habíamos tenido 200 inscritos en una prueba de ciclismo. Y bueno, agradecerles a todos los equipos que se han desplazado aquí al municipio, no solo para participar, sino también para conocerlo. ¡Adelante! ¡Arrancamos! Por delante, una ruta circular que llevaría a los ciclistas a recorrer un total de 72 kilómetros, con 25 kilómetros de subida, 30 de bajada y unos 17 llaneando. Darse la salida, la carretera empezó a picar hacia arriba con la subida hasta la villa que da nombre al municipio. Una de las partes más duras, justo al inicio, para posteriormente comenzar a bajar pasando por Arguayo y llegando hasta Chío. Aquí se realizó la primera parada técnica para reagrupar a un pelotón que se fue estirando en la subida, pero sobre todo en el descenso. ¿Villa comiendo ahora? Sí, descansando porque bueno. Todavía queda algo. Buena vista, con amor. Y cariño. Y después un plato de carne cabra.
Al tratarse de una marcha cicloturista, el pelotón tenía que circular compacto hasta la segunda parada técnica. En este tramo llano, se pasó por Guía de Isora, Tejina de Guía y Los Menores y se bajó hasta la costa por la Caleta de Adeje, retomando la senda de la carretera general, subiendo el campo de golf y saliendo por Armeñine. Al entrar en contacto de nuevo con la carretera general, este tramo fue prácticamente llano salvo algún repecho, llegando hasta Playa San Juan, Alcalá y Puerto Santiago, donde se recorrió el núcleo turístico pasando por Playa La Arena y parando en el complejo Barceló Varadero, que agasajó a los ciclistas con un avituallamiento, que vino de maravillas después de 60 kilómetros en las piernas. Todos los años, tanto la marcha que hacemos desde Guía de Isora como la de Santiago del Teide, pues el Barceló Varadero siempre intentamos apoyar estas actividades deportivas, ¿no? Como un evento más. Se aflojó la horquilla, cosas del directo. Bien, me gusta la cicloturista, está siendo muy animado y espero que la última cicloturista estén bien también. Bastante tranquilo, el día ha estado bastante bueno, nubladito para pedalear. Hay que la subida a Tamaimo, supuestamente hace un agrono, pero nada, cada uno subirá a su ritmito y llegar, lo importante es llegar. Tras un breve descanso y una foto de familia, quedaba la parte más dura del recorrido. Un ascenso cronometrado desde la salida de Playa La Arena hasta Tamaimo, de 5 kilómetros y medio con una pendiente importante, y la dificultad añadida de llevar ya 3 horas y media encima de la bicicleta. Jorge Hernández del Ciprés y Laura Van den Beuken fueron los primeros en llegar hasta Tamaimo dentro del tramo cronometrado. Es de agradecer a todos los participantes que, a pesar ya que estamos a final de temporada, pues hayan venido. Y bueno, y agradecerle también a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santiago del Teide, que bueno, que fomente este tipo de eventos que, como se puede ver, el 90% son personas mayores que, bueno, que disfrutan un día de ciclismo. En principio disfrutando mucho, duele las manos de frenar, pero los últimos 6 kilómetros sí que duro. Tiene buena compañía, pero el último kilómetro fue duro. Ambiente estupendo, el avituallamiento allá abajo todo bien. El último kilómetro fue el más duro que pasé de todo, porque abajo me apuré un poco y gracias a Juanillo, que me dijo que me aguantara un poquito, pues por eso pude llegar aquí arriba. Más o menos bien. Más participantes que en la edición anterior. Mucho cansancio acumulado y qué mejor que una paella para poner punto y final a un encuentro espectacular por la meteorología reinante, por el recorrido y donde no hubo que lamentar ningún percance en la segunda edición de la Marcha Cicloturista de Santiago del Teide.